pero la pregunta que muy seguramente ustedes estarán haciendo es, si yo, el sacrílego y blasfemo Toño Man, realmente pienso que Nolan es un director sobrevalorado. Y la respuesta es, sí, sí pienso que lo es, y por mucho. Tres días después. ¿Estamos? ¿Las luces acá? ¿Lingo? ¿Sí? ¿Está todo? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy yo, su amigo Richard. Bueno, este análisis va a modo de contestación al video de mi estimado amigo Toño. Toño manda Hablemos de Movie. Canal que recomiendo altamente por su excelente contenido y está cerca de los 1000 suscriptores. Igual en la descripción le dejo el canal, el link de su canal. Bueno, debido a este video que lo tienen acá arriba, justamente acá arriba. Bueno, este dichoso video donde defenestró al director Christopher Nolan, tachándolo de subvalorado. Y ustedes saben lo que admiro a dicho director. Christopher Nolan es uno de los cineastas clave de la industria actual. Su último largometraje, Tenet, fue destinado a ser el film que consiguió que el público regrese a las salas de cine tras la fucking pandemia. Y uno de los motivos que hace que sus películas se conviertan en sinónimo de evento cinematográfico es precisamente por el personal toque que tiene el director inglés en cada uno de sus trabajos. Porque parte de los grandes motivos que han hecho a Nolan uno de los cineastas más inspiradores e innovadores del siglo XXI han sido su forma de rodar, de manera de narrar y su importancia de la parte técnica, que acá me detengo porque es cuidada hasta el más mínimo detalle. Bueno, todo ello han convertido a Nolan en un cineasta con su propio sello de autor y reconocible por el público, que puede encontrar en sus filmes marcadas señas de identidad. Así que por eso, va con cariño a este gran director unos puntos que te harán entender su forma de dirigir. Y ya sabes lo de siempre, suscríbete, compartir el video, dejame en los comentarios qué pensás de Christopher Nolan, si está infravalorado o subvalorado, pero eso, bueno, me encantaría saberlo. Pasemos para el video. Are you watching closely? Would you like to see my mask? It was the greatest magic trick I've ever seen. I won't shed a tear for them to see. You take it away. Show them what they had. I won't have your name to call. What is the most resilient parasite? Idea. I will be the last to fall. Nacido de padre inglés y madre estadounidense, Christopher Nolan comenzó a temprana edad a hacer películas con la cámara de 8mm de su padre junto con Jonathan Nolan, que lo acompañaría en toda su carrera. A pesar de su leve ceguera, logra filmar Tarantela, su primer cortometraje en Estados Unidos cuando aún era estudiante de literatura en la Universidad de Londres. A mediados de los años 90, rueda en 16mm, dos cortometrajes más que no van al caso, seguido así de su primer largometraje, con un presupuesto ínfimo y en blanco y negro, logra rodar Following. Su éxito en diversos festivales le permite realizar dos años más tarde Memento, con una ingeniosa construcción, una muy buena película con una serie de flashbacks que le valió nominaciones a los Oscar. Memento es admirada en el mundo entero. Nolan entonces es cortejado por las grandes multinacionales y en 2002 dirigió nada más y nada menos que Al Pacino y Robbie Williams en la película Insomnio. La película, obvio, que fue una locura, un éxito tanto en crítica como en público. Y desde ahí no paró de hacer éxitos tras éxitos, dando lugar a una especie, se podría decir, de culto rendidor de su estilo de filmar. Pero para poder desglosar su estilo, hay elementos que definen el cine Nolan. Les voy a dar 5 claves que han hecho de su filmografía piezas imprescindibles del séptimo arte. Vamos a repasarlas.
ask about those films throughout your life before we start talking about your own films that that maybe pinpointed certain elements to your life and the films and the filmmakers that have influenced you. I think pretty much anyone my age, I'm 47, so for me, one of the most impactful films as a youngster was Lucas's first Star Wars. I was 7 when it came out, and I think I went to see it 12 times in the movie theater until Empire Strikes Back came out. And I do remember at one point asking my dad to take me when it re-released, and I remember him finally saying, I've given George Lucas enough money. Bueno, la narración no lineal es una de las principales marcas del cine de Nolan. El que la trama rompa el orden cronológico no es algo nuevo. Directores como Billy Wilder, Akira Kurosawa o el mismo o el gran Federico Fellini ya lo hicieron. Sin embargo, es la forma en la que juega con las líneas de tiempo lo que lo han hecho de su cine un elemento único. Ya utilizó este recurso en su ópera prima, Following, del año 1998, pero fue con la magnífica Memento en el año 2000 cuando demostró su maestría a la hora de llevar al extremo la narración disruptiva, lo que le llevó a ser reconocido como un cineasta visionario. Space travel has always been that ultimate challenge. And I think we have a generation who's absorbed the idea of technological process as entirely earthbound and to do with making our everyday lives more easy or whatever, as opposed to the specialness and the extraordinary nature of a few select individuals pushing the boundaries of where the human race, the human species has ever been. Unida a la narración no lineal está su otra marca de autor, la relatividad temporal. Dentro de que le guste romper la cronología en sus historias, también la trae la de desconstruirlas, temporalmente hablando, llevando al límite la lógica del espacio-tiempo. Esto puede verse de forma más explícita con Interstellar en el año 2014, en la que Nolan partió de teorías científicas reales para el personaje de Cooper, interpretado por un magnífico Matthew McConaughey. What's the new frontier of space? As my dad would say, yeah, the new frontier is not necessarily the army and the navy, it's the air force. You know, it's out there. The humans in space and our future in space, I think, are important to us as a human race. In some sense, it's cultural. In some sense, it's built into our DNA to explore, to expand, to conquer the universe. Old age should burn and rave close of day. Rage, rage against the dying of the light. Mr. Wayne. Al jugar con el espacio-tiempo, también conlleva efectivamente a la aparición de paradojas en la trama. Algo que no le gusta a todo el público, eso es obvio, debido a la enorme complejidad, la ausencia de una lógica cotidiana o a esa sensación de frustración derivada de la falta de una resolución explícita de los acontecimientos, la verdad que juegan en contra. Pero bueno, Nolan es muy aficionado a esas paradojas, como pudo verse en Origins en 2010, en la que el cineasta se negó a dar a los espectadores un final explícito y cerrado cuando mostró a Arthur, el personaje de Joseph Gordon-Levitt, y a Adriana, el personaje Ellen Page, caminando por las escaleras del Penrose, también llamadas escaleras infinitas. First up then, it's 2000's Memento. The story came from your brother's short story that he wrote. One day it just sort of clicked for me that if you told the story with a reverse chronology, then, as you say, the information would be denied the audience. You wouldn't know what had just happened the way the character doesn't know what just happened. Who did this to you? You did. Otro tema recurrente de las películas de Nolan es ¿qué es la verdad? En Memento queda
explícito con el interrogante de si los recuerdos son verdaderos o inventados. De una forma más pícara se plantea en Prestige del año 2006, en la que el ilusionismo plantea esa pregunta dando respuestas incómodas. ¿Cómo sabemos que lo que vemos es verdad? ¿La respuesta es dejarse engañar o realmente buscar la propia verdad? Algo que Nolan le gusta mucho introducir en sus películas. Como diría Immanuel Kant, la realidad es la verdad que nos da esta mentira. O hablando en criollo mal y pronto, no hay verdad objetiva, sino la subjetiva, la que es vista por cada uno, por mí y por vos. I really wanted to finish Bruce Wayne's story. We'd done two acts of a three-act story, in a sense, and the challenge for me was to really figure out the reason to take another trip to Gotham City and to invite the audience to take that with us. Once we'd really figured out where our story went, where it wound up, what Bruce's conclusion is, in a sense, then it became something I had to do and really wanted to show to the world. And, that's what we've done and that's where we are. La trilogía de Batman que dirigió Nolan llevó a otra de sus marcas personales a aparecerse con mayor fuerza mientras me ladra el perro. La importancia del camino del héroe y lo que representa para la sociedad. Su caballero oscuro era el símbolo del deseo y renovación de esperanza, con unos ideales enmarcados en ese tiempo que aún no ha llegado y es desconocido, siendo capaz, si es necesario, de sacrificar ese símbolo para conseguir un bien mayor. Por otro lado, también remarca el peso y la importancia del pasado en la construcción del carácter de sus protagonistas, como pasa con los papás de Bruce en el callejón del cine, y lo que influye en Bruce Wayne, interpretado por un magnífico Christian Bale, al convertirse en Batman. This show, and you made some suggestions for movies you wanted to do. And before we get into the nitty-gritty of Dunkirk, I think we just got to start with why Dunkirk for Rewatchables episode. This is a movie that only came out 2 years ago. Yeah, I guess it was because in the last month or so, I've been getting obsessive about making my top 10 list of the decade, of the 2010s. Good. And so it was in watching Dunkirk a third time, making my top 10 list, that I think I had it preliminary at 7, and it jumped up to number 2. Wow. After I saw it the third time. So I think the concept of Chris Nolan's virtuosity, it's like this, to me, I can understand if you guys think that Dark Knight is his apex mountain. To me, this is his apex mountain because this is where he really dealed himself in, aside from Gotham City, and aside from science fiction, and aside from the San Diego Comic-Con crowd. En fin, en conclusiones, son más de dos décadas de carrera donde la mayoría de su éxito se cimenta en el aparato técnico de sus películas. Esto lo vimos muy claro en Dark Knight cuando volcó un camión real a escala para no usar maquetas. Un puto camión de verdad lo volcó. En la espectacularidad de sus guiones también está gran parte de su reconocimiento, o la brillantez de sus asociaciones con Hans Zimmer, Wally Fisher o Lee Smith. En el contorno del cine de Christopher Nolan, lo que atrapa es su reflexión poética, su lectura entre líneas, lo que convierte a Nolan en un cineasta realmente profundo y emocionado, con mucho amor a su familia, que lo refleja en cada etapa de su vida a lo largo de toda su filmografía. De los debates en torno a su figura como cineasta, podría especularse que a Christopher Nolan no le interesa lo más mínimo pasar a la historia como uno de los mejores directores de la historia, porque eso lo hará justamente el tiempo. Él consiguió hacer lo que más le gusta, lo que más ama, es hacer cine. Y para cerrar la idea,
muchas cosas han dicho del cine de Christopher Nolan. Amado por muchos, adulado por otros tantos y odiado también por menos de los que parece. El británico se ha ganado por mérito propio ser un director de cine relevante en la cultura popular del siglo XXI, de esta era. Pese al que le pese y no pueda o no sepa vislumbrar que será uno de esos nombres que la historia del cine estudiará en un futuro debido al innegable impacto de sus películas y su privilegiada creatividad. Aunque esto sea más competencia del tiempo que de un simple video en internet. Gracias. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. La verdad, este salseo con el amigo Toño es puro juego. Ya lo veníamos más o menos como armando. Quiero felicitar al amigo Toño Man, porque si es que no llegó a los 1000 suscriptores, está al llegar a los 1000 suscriptores. Así que te mando un abrazo grande, querido amigo. Te felicito por tu canal. Sos un tipazo. Y desde ya, decirles a todos ustedes, a todo mi querido público acá que me sigue, les recomiendo el canal del amigo Toño Man, que es un tipazo. Aparte, tiene un contenido tan rico, tan variado. Así que se los recomiendo mucho. Y bueno, ¿qué más hasta decir, Toño? Aguante Christopher Nolan. Chao, amigos. Gracias por todo. Chao.